と。なぜ俺の邪魔をする。俺の勝ちしない。分身の術を。お願いします。万華鏡シャリンガンを使います。じゃあな、死ぬ。平和とは言えない。ことは待つか。この勝利が里の平和につながる。俺はそう信じる。¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo están? Tenemos video nuevo y es... que sí, esta vez sorteo de mensuales. Gracias, aquí la ayuda a mi amigo José Anza del servidor S273. José, muy OP la verdad. Yo cuando hice ese sabio dije, puta madre, es que fue a atacar a cualquiera. Y me dije, Kuro, esta es tu oportunidad para agarrar a esa gente que te hace focus. Que te es una racha, una puta racha de 3 y ya te está atacando a cada rato. Cristian, Cristian. Huele a venganza. Ojo, en el video aquel no me vengué de esa gente, pero bueno, al fin y al cabo un juego, o sea, ¿de qué me voy a vengar? No, es que no me puedo vengar de nada. En esta ocasión me pude agarrar porque, bueno, principalmente, no sé, a lo mejor no hubo la suficiente cantidad de jugadores inscritos y nos mandaron con los 97, pero por lo general yo estoy con los 87, 88... 89, 90, 91 y 92. O sea, de 92 no pasa. Así que fue una bonita casualidad que haya probado la cuenta de José Anza para ver cuánto le aguanto, que no le aguanté ni una puta ronda. Pero bueno, de resto me divertí mucho, la verdad. También pido disculpas a los chicos que agarro consecutivamente en sabio, porque bueno, chicos, aunque haya lloros y esto y lo demás, así es sabio. Yo lloro, él llora, todos lloramos, somos una alianza que lloramos en sabio porque siempre va a haber alguien que nos gane, o sea, no es un misterio. Yo al principio cuando me agarraban tanto, cuando tenía ese poder súper bajo, yo siempre, o sea, no lo decía en el chat, pero bueno, sí me cabreaba y todas estas cosas, pero, o sea, no le iba a colocar, hey, hijo de tu madre y todas estas cosas, no, obviamente no. Pero sí pega, porque cada rato que te agarran y estás en una posición con debes que no puedes hacer nada, sino que ponerlo auto en ese momento, tú dices, ¡buah! Pero por lo general, si eres persistente, agarras ahorras o de poder, no te pones a manquearle en gastar en ninjas, ninjas, ninjas y ninjas, lo que vas a tener es que te va a ir bien en sabio, o sea, porque a lo mejor alguna persona está gastando un poquito más aquí o un poquito más allá y tú estás aprovechando a como que a nivelarte, a poner a ese nivel. Así que mi recomendación es que, bueno, siempre ahorren y gasten en poder, porque yo también tuve mi época donde valía merga, merga totalmente. Pero por lo general, o sea, de verdad me divertí mucho, José, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Porque puta madre, es como que reseteaba con Madara, me ponía Chakra, lanzaba con Indra, después lanzaba Madara, después el Kakuzu y yo, ¡buah! Y el combo avanzado que metía eso, ¡buah! Brutal, brutal, en serio. Ojo, no me imagino a José Anza con un puto Ashura con Indra, ¡uf, amigo! Ahora chicos, hablamos sobre el sorteo de los requisitos que pido. Bueno, van a ser los requisitos que siempre pido, más un plus adicional y también un agradecimiento, pero bárbaro. Primero agradecer a José Anza, de verdad, muchas gracias mi brother, porque va a colocar 5 mensuales, 2 premios mayores, 2 mensuales de 600, ojo, que esa da, bueno, alrededor de unos 3600 cupones al mes, y 3 mensuales pequeñas de 300, que es así, dan 1800 cupones al mes. De verdad, José, te agradezco, mi brother, muchísimo, muchísimo la ayuda, ya que, ya saben que si fuese por mí, chicos, o sea, si estuviese mis posibilidades, o sea, les trajera más sorteos mensuales, pero ese no es el caso. Así que de verdad aprecio mucho el esfuerzo, en serio, José, que estás haciendo, porque sé que esto también te cuesta trabajo. Aunque me digan, no, Kuro, que no, no, no. O sea, yo sé que de verdad cuesta trabajo, de verdad. Así que te agradezco un montón
porque él lo hace principalmente porque me considera su amigo y porque me quiere ver crecer. Y de verdad agradezco, que no sé cuándo voy a parar de decir agradezco, gracias o estas cosas, pero de verdad agradezco mucho el apoyo de José, también de mis amigos que me han ayudado a llegar hasta aquí, al staff de la comunidad, a mis amigos youtubers, a mis amigos que también me escriben por allí, que bueno, a todos los chicos que me escriben o que me ven, los considero a todos mis amigos. Aunque tú me veas, no me conozcas y de repente digas, ay, este chico me cayó bien, que lo que está haciendo, o todas estas cosas por el estilo, y vengas y me escribas en buen rollo, yo te voy a considerar mi amigo porque eres una persona educada. Así que cualquier cosa que necesiten, que yo vea que esté en mi posibilidad, en mi tiempo, yo los voy a poder ayudar o moverme en donde estén mis posibilidades, chicos. Así que de verdad agradezco a todos, muchas gracias. También disculpen a aquellas personas que, bueno, a lo mejor no les he podido responder, pero es que también estoy medio petado con esto de los privados. O sea, siempre lo digo, cura egocéntrico, la fama. No es ninguna fama. Trato de ver, pero siempre como que se me cuela uno, se me cuela otro y bueno, es lo que hay. Pero si es por eso, o sea, es que hablo con todo el mundo y de verdad agradezco mucho el apoyo y la invitación. Que bueno, cuando me vean en general, ya sea por Facebook o por Discord, me hablen. O sea, si te ignores, dime, hijo de tu pinche madre, me estás ignorando. Y yo te digo, ah, vale, compa, disculpa, y así. Pero no, o sea, que ya no sé ni qué decir. Que eso, chicos, a los privados no tanto, chicos, porque veo mucha actividad en los privados, pero en general, muerto. Silencio sepulcral, nadie habla. Ah, pero tengo 30 privados en un puto día, dices, ah, chinga. O sea, si esto estuviese en el servidor, buah. Así que bueno, primer requisito, y ya que hablé de esto voy a aprovechar obviamente con este primer requisito. Suscribirse a mi canal de YouTube, pero no solo eso, chicos. De verdad, antes que se suscriban a mi canal, o sea, prefiero que vean aquí abajo en la descripción y vean todos los chicos que se han unido aquí a la alianza. Que son muchos y que están incentivados, que están haciendo muy buen contenido, así que por un lado, por favor, en serio chicos, se los pido por favor, incentiven a los chicos también, suscríbanse a sus canales, porque de verdad no me puedo quejar, he hecho muy buenos amigos, personas que ni siquiera conocía, que me caen muy bien, en serio, o sea, son una divinidad, una suculencia de personas, y que se están incentivando a cada día a montar contenido, sea de Naruto Online, sea de cualquier otra plataforma, que bueno, principalmente el pilar, como dije, es Naruto Online. Pero sí, chicos, por favor, incentívennos a montar más vídeos y quiero que vean la calidad de contenido que montan ellos. Sé que cuesta un montón, chicos, suscribirse a ellos, pero bueno, somos 36 personas. Si también pueden hacer el esfuerzo, por favor, de suscribirse a ellos. De todas formas, si se van aquí al lado de canales, donde tengo mis canales, los voy a agregar a todos ellos, tanto también a mis amigos que, bueno, no están en la alianza, pero también los agrego a ellos. Y también les pido que, por favor, se suscriban. O sea, para que, no sé, cuando vayan aquí al lado, porque nada más tienen que como que pasar de pestañita y darle clic, 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 clic. Porque sí, si se van a la descripción van a tener que darle clic, que espera que cargue, darle otra vez clic. Así que tienen al lado también si quieren darle clic, 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 clic y ya estaría. Así que bueno, ya tienen los canales allí. Así que de verdad, muchas gracias, chicos. O sea, ok, el primer requisito es suscribirse a mi canal y a los canales de mis amigos, ok. ¿Por qué? Porque quiero que les den apoyo, porque sí, están trabajando mucho, como ya les dije, y están montando contenido en Naruto Online. Y sí, en estos momentos cuesta muchísimo subir de suscriptores. Segundo requisito, colocarme un comentario cualquiera en el canal de sorteos de Koto Matsukami, que es nuestro grupo de Discord, o también, bueno, nuestro grupo de Facebook, que es una comunidad bastante grande, bastante alegre, y les agradezco a todos un montonazo por el apoyo. Tercero, dejarme un comentario aquí con el hashtag Naruto Online Sorteo de Mensual.
Así que ya saben, hashtag Naruto Online, sorteo de mensual. Aunque esto es un hashtag que lo creé fui yo y creo que nadie más lo usa, sinceramente. Así que bueno, es como para darle estilo, o sea, como que Naruto Online, sorteo de cuento, ok. Así que ya saben, hashtag Naruto Online, sorteo de mensual. Como el anterior sorteo que hubo con Tesla. Requisito número 4. Bueno, es que no sé, la verdad. Comparten el vídeo, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, porfa, comparten el vídeo para que más gente participe y tenga la oportunidad. O sea, si no quieren, bueno, está bien, pero compartan el vídeo. Si tiene un amigo que, mira, tú también puedes ganar, lo invitas a que vea el vídeo, se inscriba y ya estaría. Pero las personas que comparten y son dadivosos, les aseguro que el de arriba los va a beneficiar en un futuro, sea en este sorteo, sea en cual sea. Así que es lo que hay, comparten el vídeo, chicos, por favor. Bro, cállate los chicos, está hablando mucho, morro. Ya me voy a callar, chicos. Pero bueno, ok. Otra vez con el punto 2, el requisito número 2, para que no haya confusiones. O sea, puedes participar tanto por Discord o por Facebook. En Discord, ya saben que en el canal de sorteos, en anuncios, se van a la parte de sorteos. Yo lo voy a colocar en una publicación para que comiencen a escribir de una vez. Y no sé, coloquen cualquier cosita que quieran. Vale, o sea, curo de tal, participo, bésame una nalga. O cualquier cosa que se les salga del huevo izquierdo, está permitida. Si le quieren mandar saludos a otro youtuber o algo así, o a un amigo, a su mamá, a su perro, a lo que sea, pueden hacerlo. También en Facebook va a estar una publicación top, o sea, de primerita. O si no está de primerita, se meten en comunicados y ven el del sorteo. Allí lo que hacen es coger el del sorteo y me dicen cualquier pendejada que quieran decirme. Vale, como en la de Discord. Puro, ¿por qué pides todo esto? Primero, obviamente para que la comunidad de nosotros crezca. Porque somos un grupo que, bueno, le está metiendo caña, trabajo. Y también quiero que, bueno, si nosotros también lo podemos ayudar de nuestra parte, es que ya está. Lo otro es para tener como que más información sobre esa persona y saber que sí, de verdad es él. Y no que llegue alguien primero y diga, mira, yo soy tal persona, y a lo mejor no sea él, y llega el verdadero después. Así que también es por eso. Pero en fin. Chicos, ¿cuándo se va a realizar el sorteo? Bueno, primero que nada, José Anza me dijo que bueno, no tiene ningún requisito ni que lleguemos a tantos suscriptores y esas cosas, así que yo tampoco se los voy a poner a que lleguemos a 2000 suscriptores y todas estas cosas. No, es que no pidió nada de eso. Yo le dije si quería algún número o algo así, no me dijo nada, así que lo único que sí me pidió es que por favor tengan la cuenta, o sea, que la cuenta sea suya y tengan su refuerzo y todas estas cosas, o sea, que sea suya para que no haya ningún tipo de problema. No vayan a decir que que me la robó, que esto, que lo otro. No, nosotros no robamos cuentas, así que no se pasa. Tampoco no vayan a hacer la de, nadie se suscribe porque no pierden suscriptores y estas cosas, No, tampoco se pasen de mergas, mijos, por favor. O sea, porque también esto es una de las finalidades del sorteo. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? A lo mejor en una semana, dos semanas, 15 días. Yo voy a hablar con Seanza. A lo mejor lo hace mañana, no sabemos, así que pónganse vergas, pónganse los pantalones e inscríbanse al sorteo. Los chicos que han participado en el sorteo de cuentas saben muy bien cómo es este procedimiento, el mismo de siempre, chicos, así que ya saben. Ahora, muchísimas gracias acá a mi brother José Anza, verdad, te lo agradezco un montón. También de parte de los chicos te lo agradezco porque esto los ayuda bastante, ¿no? O sea, sí, ayuda bastante. 1800 cupones más, 3600 cupones más. Es que ayuda bastante, chicos. Si quieren todos esos lingotes para puro gastarlo en lingotazos, o sea, ya es problema de ellos, ¿vale? Si de repente te gastaste todos los lingotes en altavoces, que no tengo mi mensual, no. O sea, si lo gastaste. Saludos. Si gastaste todos los putos lingotes en altavoces, hijo mío. Mira, yo que tú agarro mis cosas y me voy de mi casa y duermo un día en la calle. O haces la clásica, me corto el bicho. Listo, ya. Valió. Y por último, chicos, yo estoy aquí, de verdad, gracias, pero gracias a mis
amigos, a mis amigos que me han apoyado. Aunque crean que no, juro que no, esto yo lo hago porque, bueno, no me cuesta nada y todas estas cosas. De verdad, yo lo agradezco un montonazo. O sea, aunque creas que es la pequeñez más insignificante que crees que has hecho por mí, te lo agradezco por un millón de veces, en serio. Siempre estaré agradecido. Aunque seas que me digas hola, me mandes un saludo, cualquier cosa, de verdad que eso es que lo aprecio un montonazo. O sea, que es que no, que es un simple hola y no, o sea, es que se agradece. O sea, los momentos que podamos disfrutar aquí en esta plataforma como amigos, con el mejor rollo, eso yo no lo cambio ni por la cuenta del top 1 de China, en serio, se los digo. Y ahora que estoy grabando Space y estoy hablando con un montonazo de gente que de verdad son una preciosidad de persona y no me quejo, de verdad que lo estoy pasando bien. De verdad, si quieren pasarse por los Space en vivo, o sea, se arma bueno, o sea, se habla bien. En algunas ocasiones sí, algunos pueden ser medio gordos, pero bueno, se salen de esa pelea y se meten a otra y ya está. Pero pues, estoy recibiendo mucho apoyo y de verdad lo agradezco un montonazo, chicos. O sea, es que le puedo decir, es que estoy inspirado. Estoy inspirado y ya está. Que monte vídeo todos los días, ok. A veces me paso duro. O sea, como que puta madre, curo que no tenía oficio. O sea, no duermo en las madrugadas y como que hago todo eso y ya está. O a lo mejor edito como 4 vídeos de una vez y los voy poniendo día tras día y así, así. Pero ya está. Por eso digo que yo sin mis amigos aquí es que yo no soy nada, ¿ok? ¿Para qué yo estoy aquí? Yo estoy viviendo aquí, porque esto sí consume bastante tiempo, gracias a que me la paso de putísima madre con mis amigos. Así que yo les mando un gran abrazo a todos. Se les quiere un montonazo, en serio. Y recuerden que esta también es su determinación. Es nuestra determinación. Yo me despido. Les mando como, bueno, ya dije como 5 veces, un gran abrazo y se me cuidan el pedazo. Ah, y que no los chupe la bruja, ya saben. Así que bueno, sayonara muchachones, bye. Sato no Uchiha, dochira mo mamoru, ore no jama o suru na.